Es un mito que no exista la radio perfecta. La perfección se encuentra en la frontera de lo real e irreal. ¡Ay! También en Dos Locos Sin Control. Line up the shots, bottoms up, one more round. Celebrate and dance for free. Let's do it one more time. CO2 jets and flames, go-go girls and body paint. Do your thing, girl, misbehave. I wanna see you go insane. I recognize this shit. I see my own Los Huérfanos. Estamos a punto de iniciar, señores, ya hicimos la introducción, tenemos al invitado, ya está el panchón con todo, ahí tenemos a la galleta que como si de veras y sus pinches leyes, ya sabes. Y bueno, tenemos ahorita pues una entrevista manchada para el invitado, prepárense porque lo van a escuchar diciendo cosas que ni ustedes se imaginan. Tenemos ya todo preparado para que esto sea todo un éxito. Saludos para toda la gente que sigue el canal, que sigue los videos, que nos publican en Facebook, que suben sus comentarios. Gracias a usted llegamos a los 10,600 me gustas, a todos los escuchas de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con esto que es el programa de Los Huérfanos, el único night show que no tiene madre. Vámonos, señores. Up the hill, suddenly you're... La radio más irreverente en todo el estado de Veracruz. El obispo lo aprueba. Para llegar a ser grande se necesita mucho más que talento. Mucho más que talento. El atreverse a innovar y la creatividad son muy indispensables para lograrlo. Es así como un joven de 12 años empezó a forjar su futuro. Enfocado a la comedia. Sin saber que su trabajo llegaría a ser una revolución con su gran habilidad para entretener e interactuar con su público. Con el tiempo se ha convertido en uno de los favoritos de la comedia. Es por eso que hoy reconocemos 32 años de cosechar risas y entretenimiento. El humor y la comedia ya tienen nombre, acompañado siempre por su batallón de la risa. Pepe, Edgar, Nacho y Noé. Esta noche en Dos Locos Sin Control. En Dos Locos Sin Control queda con ustedes la comedia y el humor hecho persona. Pepe. Hoy en cabina. Llegó una muchacha y le dijo a su amiga: amiga, tengo que decirte algo. Dice: ¿qué te pasa? Porque tienes cara así. Dices: no manches, es que me voy a casar en diciembre. Ahí está, pues ya diciembre. Pocos perros. Pues sí, chingada, pues, ay, qué pedo. Dice: no, es que yo con ese cabrón nunca he tenido relaciones sexuales. Y obviamente, si llegamos al pinche matrimonio en diciembre, pues cabrón va a querer, pues a huevo, como cabrón, no, amiga, ay, qué pedo. Dice: no, pues no sé. Te quiero decir algo aquí muy acá. Dice: ¿qué pasó? Dice: ya no soy virgen, cabrón. Dijo: no mames, güey, ¿cómo ya no es? No, güey, ya me rompieron el chicle desde hace mucho tiempo, güey. Puta madre, ¿qué hacemos, güey? Mira, no te preocupes. Dice: mira, te voy a dar un pinche consejo. Antes de la boda, cabrón, vete al mercado. El nombre del mercado aquí, el que tú quieras. ¿Mercado Mechoro Campo? Ajá, y busca cohetes, cabrón. Busca cohetes, cabrón. Y hay un pinche cohete así que se llama Cañón. Sácale la pinche pólvora. Y ahí en la meda medalla, ahí. O sea, muélelo. Saca la pólvora y ahí en la mera pinche raya, ahí te avientas esa madre. Ahí te. Toda la pinche pólvora. En la noche de bodas te la pones así, cabrón. Y cuando este cabrón ya vaya a hacer su cogedera ahí contigo, pues obviamente va a rozar, cabrón. Va a rozar. Y esa pinche pólvora, pues se calienta y ¡pum! El putazo va a sentir. Entonces, aquí ya viene la pinche actuación tuya. Cuando el güey escucha así el puff, tú haces, ¡ah! O sea, como si te doliera de a putazo. Hasta yo me excité. Dijo: va, chingue a su madre, órale, cabrón. Y se va al pinche mercado Melchor Ocampo, cabrón. Y le dijo a la vieja: ¿tienes cohetes? Dijo: sí, cabrón, viene Navidad, cabrón, órale, cabrón. Ahí está otra vez. Ahí está otra vez Navidad, güey. Dice: ¿cuánto vale? No, pues aquí, ¿de qué quieres? Dijo: dame seis cañones. 7 palomas, de esas de a 20 varos. Dame chifladores. ¿Cuántos? Unos 25 chifladores. A la ver. Dame de esas cebollines también. Todo, chingues, madre. Es un puto panclesón. Nomás imagínate, la pinche vieja, güey, agarró y molió todo, cabrón. En la noche de bodas, pues le dijo: permítame, mi vida, voy al baño. Se metió, hijo de la chingada, abrió la medalla.
Y se empacó, cabrón, todo se empacó. Su puta madre. Y entonces el vato, pa la madre, gata, calzaba grande el vato, era payaso el puto, ¿no? Hijo de la chingada, ya la viste ahí en la noche de bodas, cabrón, y empieza el bici, madre, y ya, a entrarle, cabrón. Y cuando entra esa madre, pues entró y sintió acolchonado, huevón. Así como cuando tú sientes, cuando pisas grava, ¿no? Como cuando pisas grava. Entonces el vato empezó a limar y a limar y a limar. Y con la chingada, pues imagínate esa puta madre, todo el desmadre que traía de pólvora de cohetes mezclados, sabidos y por haber, nomás se dio un megaputazo así de puta madre, haz de cuenta 15 de septiembre, cara, su puta madre. Y el vato se quedó así como que ya no siguió empujándole, güey. Le dijo, ¿qué fue esto? Dice, tú síguele, que es mi virginidad que se va al cielo. Dice, pues agárrala, hija de tu puta madre, que se lleva mis huevos. Muchísimas gracias, mamá, por llamarnos. Está estudiando la cabrona, está oyendo esto. Cuídate mucho, que luego te voy a ver a Jalapa ya. Muchas gracias. Ay. Ahí está, ay, de Jalapa. Y pues el aplauso para bien, bien, bien. Perdón, Jalapilla. Continuamos, señores, aquí en Dos Locos Sin Control. Estamos con mi opinión. ¿Cómo te estás pasando? Bien, gracias a Dios, con las papitas y el refresco. Y las comadres. No, saludos para toda la gente que está comunicando, porque créanme que están comunicando. Tenemos regalos de Modelorama, tenemos todo. ¿Qué opinas de los proyectos nuevos como una radio por internet, que es Dos Locos Sin Control? No, está muy bien, yo creo que son unos proyectos muy padres y están dando resultados, ¿no? Yo que veo con toda la gente que te va siguiendo ya, o que les va siguiendo a ustedes, muy chingón, muy chingón. Créeme que fuimos muy criticados, pero ahorita que vemos ya el resultado. Pero ahí está la gente cuando te critica, y la que te critica, ahí está. Sí. Pues entonces. Ahí está. Ay, la verdad. Dímelo está... a mí, ¿qué me ha pasado? Sí, ya me imagino, ¿quién no criticará? No, pero tú eres muy querido. No, pero criticado también. ¿Cómo quién? ¿Quién te critica? ¡Ah! No, pues bueno, yo creo que mira, la gente siempre va a hablar porque tiene hocico, güey, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, la neta, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Hablando? Bueno, entonces... ¿Tenemos hocico? Pero la gente que más te critica es la que al ratito es la que más te aplaude. Excelente. Y yo... Me tocó verlo. Una vez te fui a ver ahí a Criaturas y tenías enfrente 20 payasos. En una mesa. Es que fue. Y tú, un pegan congreso. Al curso, cabrones. Un congreso. Mucha gente no le gusta invertir y es bueno invertir. De verdad, o sea, es invertir. Es lo que te da primero la pauta para que una. Si vas a invertir en sonido, escucharte bien. Escucharte bien. Si vas a invertir en maquillaje, que sea un buen maquillaje. Una buena peluca, unos buenos zapatos. Lo mencionas. He visto a gente payaso cuarteados, güey. Digo, ¿ahora qué pedo este? Tiene cicatriz, güey, abajo del... Entonces... Pero hay trucos, ¿no? Te pones micropor en la cicatriz y ya te pones arriba el maquillaje. No. Pero ese güey se pinta como con pinche pintura Vinci, ¿no? Mames. Hay que invertirse. Buena nariz, buena... Ahorita ya hay muchísimas cosas, ¿eh? Antes sí agarrabas el óleo. Yo empecé con óleo, cabrón, y olías a Tiner todo el pinche día, cabrón. Pero pues bueno, ya ahorita ya hay muchas cosas modernas. Ya la gente que es huevona no invierte, cabrón. La idea fue ser el mejor, ¿no? O tratar de ser el mejor. Porque mi papá no tuvo la oportunidad de ver lo que yo hago. Más que al principio. Ahí falleció él. Cuando se dio cuenta, va a ser payaso mocos que se muere. ¿No es cierto? Vas a Ciudad del Carmen próximamente. Voy a Ciudad del Carmen. Es una gente que nos ha estado llamando. Yo no podía fechas. Tuvimos que mover unas fechas, bendito sea Dios, aquí en Córdoba. Y saliendo de Criaturas, pues ahora sí que volamos para allá. Excelente. Así que, señores, síganlo en sus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar a ti en Facebook, en Twitter? ¿Tienes oficiales o tienes piratas también, como a mucha gente? No sé si haya piratas, pero www. Aguas, porque ya hay piratas, ¿no? Sí. www.showdepipirin.com. Es tu página. ¿Y tu Facebook? Página en el Facebook es showdepipirin, @hotmail. ¿Twitter? No manejo el Twitter. No lo venimos manejando, como quien dice. No lo vengo. No, es un puto desmadre el Twitter. Sí, que arrobas y que pinches gatitos pendejos. La verdad, sí. No, y luego, pues, tengo que estar contestándole a todos en puta. No, pues. Sí. Vámonos, señores, continuamos con más aquí en Dos Locos Sin Control. Continuamos papeando, ¿no? Sí, que venga la señorita. La comadre. Vámonos. Dulce madre
no te alejes, tu vista de mí no apartes. ¡No apartes! Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. ¡No me dejes! Ya que nos proteges tanto como verdadera. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡El Hijo! Y el Espíritu Santo. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Las chicas. Los que caminan por la vida, Señor, buscando su paz y amor. Saludos para nuestro buen amigo Alberto Monroy, que también me mandó un whatsappazo. Gracias. Ahorita vamos a empezar a mentar madres con el rap cristiano. Eso lo hicimos para que Pipirín escuche, porque ahorita me va a cantar él, ¿ok? Pipirín, ¿qué, ¿qué opinas? Improviso, puta madre. Sí, acuérdate. Yo rapeo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya a tú ver, sabes. A ver, viene Pipirín. A ver, viene. Espérate, primero vamos a leer aquí. Lo que quieras, A ver. Pipirín está en la casa. Sí, sí. A ver. ¿Ah, voy yo? ¿Así a huevo? Ah, puta madre. Dice que va a improvisar. Órale. Mi abuela. Mi abuela. No sea mamado. Eso está poca madre. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me llevó con Timotete a casa de mi abuela. Mi abuela. Nada faltaba que dijera, un día en una rifa me saqué un viaje crucero. Pues es mi época, no mames, cabrón. ¿Qué quieres que haga yo? Pipirín, trozo boxer. Lo primero que se me ocurrió. Tanga. ¿Muerde almohadas o planucas? Hijo de la chica, aplastan algas. Señor Pipirín, ¿pasivo o activo? A su madre. Multiplicado por tres. Inter, madre. Dice. No, intermunicipal. Manches. ¿Piso o cama? Catre. ¿Cuál es el payaso que más te cae mal? Crusty. A ver, escoge. No, pues si pendejo no soy. A ver, que me esperen aquí afuera, me rompen la madre. A ver, escoge. No saben dónde estamos. No, madre. Sí. ¿Con condón o sin condón? No, pues con preservativo. Ay, de la chica. Se cuida. Pues cuántas pinches comadres tienes. Pues, ¿sí? ¿Tú crees que el SIDA se lo pegan dos veces? Comadres. Acuérdate que y menos si... por la boca, güey. Acuérdate que si se va él, nos vamos hartos. A la madre. Se va todo Córdoba y parte de Orizaba. Empezando por los gordos. No, ya valió madre, entonces. Yo no dije eso. ¿Medida 15 centímetros o 18? No, pues sí lo rebaso, güey. No, pero no terminé. ¿Adentro? Sí, sí lo rebaso, güey. Puto gordo, güey. Ahora sí me llevó. ¿Cómo te gusta que las mujeres te despachen la tienda? ¿Por el mostrador o por la bodega? No, primero por así como que por el mostrador. ¿Y luego? No, pues ya que suelten la bodega. Ok, Panchón, vienen las más calientes. Vienen las más calientes. Puta madre, no. Estas eran las suavecitas. Órale, bueno. ¿Interrumpido o no interrumpido? No interrumpido. Ay, joder, la chingada. Sí, sí le gusta llenar la pipa. ¿Dónde los avienta Pipirín? No mames, los he rebotado en la pared. Es que como es payaso, güey, salen como goma, güey, no, rebotan. Me refería ya a tus chalanes, a los gordos. Sí, los he rebotado en la pared también. También. ¿Videos o revistas porno? No, pues cabrón. Ay, sí. No, cabrón. No mames, no galleta, él ya coge, güey. Pero cuando no. Pero cuando no. 10 años. No, pues mi mano. ¿Mano o bistec? ¡Cachete! ¡Saque la pelo! ¡Cachete y me volteé a ver los míos! ¡Cachete y me volteé a ver los míos! ¿Fiel o infiel? ¡Infiel! ¡Ay, perro! ¿Solteras o casadas? Ah, pues cabrón, parejo. Pues sí, vale, queso. Pues sí, ni modo que... Ah, eres soltera. Ah, puta, entonces no te cojo. Sí, eres casado, ¿no? Sí, yo nomás cojo solteras. Sí, huevo, puta madre, no mames, gordo. ¿Eres católico, cristiano o patito? Cuando me aprieta, voy a verlo. Como todos. Oye, ya somos un chingo. No, pues es que ¿para qué nos hacemos pendejos, no? Sí, la neta, sí. La verdad. Es que es imposible. Además, que... Además, yo nada más voy a la iglesia a ver rabos. Me está grabando mi vieja. Una putiza me va a dar. Digo, además yo nada más voy a la iglesia a ver colas.
Sí, la que hacen para comulgar, güey. Sí, gordo, sí, he ido. ¿Le has entrado a la chotería, Pipín? Sí, la hago en el show. ¡Ay, joder! Bien. ¿Chupas o no chupas? Tomo. ¿Qué es diferente? Sí. ¿Tequila o whisky? O whisky. No. Dice por ahí Bacho Díaz, ¿de dónde surge el nombre Pipirín? De la boca del que me enseñó a ser payaso. ¿Quién? Se llama Chirolín. ¿Y de él te puso Pipirín? Él me puso el nombre, sí. Hace 32 años. Excelente. No me lo quise cambiar por hueva y mira, pegó. Dice, mi novia se enojó porque le agarró un pecho. Dijo, no mames, cualquiera se lo agarra. Dijo, sí, pendejo, pero con la puerta del coche. Dice... Señores que están escuchándonos allá en casita, esta es su sección preferida. Vamos a pasar los micrófonos al hermano más querido por todos, al más relleno de gracia, perdón, de grasa, hermano Pancho. Bienvenido, hermano Pancho, ¿cómo está usted? Así es, pues bueno, mire, hermano, en esta noche de adoración y desmadre perpetuo, yo quiero mandar saludos a toda la banda que está con nosotros en esta noche de oración. Y quiero pedirle que levanten su corazón para que en esta noche de desmadre con el hermano Pipirín sanen todas sus enfermedades, que le pidan con mucho fervor para que en esta noche todas sus pendejadas, su idiotez cerebral se les cure, hermanos, hermanas. Vamos a estar echando su nombre en aceite sagrado de Pipirín que salió de su cuerpo. Así es que bueno, hermano, hermana, que quiera mandar saludos, que quiera pedir oraciones, aquí vamos a estar en cabina. Yo quiero mandar saludos a la hermana Iraís, a la hermana Guadalupe Cortés, a toda la familia que nos está escuchando. Ahí estamos, vamos a estar orando en esta noche de santísimo y sacrosanto desmadre. Así, hermano Panchón, gracias por estar con nosotros. A toda la gente que se encuentra, a toda la comadre de Pipirín que se encuentra también esperando ese aceite que sale del flujo de su vientre, perdón, de ahí de Pipirín que estamos extrayendo esta noche. Así hermano es. Galletita, bienvenido, hermano Galleta, ¿qué nos quiere comentar esta noche? Muchísimas gracias a todas las personas y recuerden que en punto de la una saquen su vaso con agua, vamos a rezar por todas las comadres del señor Pipirín que nos están escuchando para que encuentren la salvación y se salgan de ese cuerpo malévolo que las poseye todas las noches. Así estaremos con él, hermano Panchón. Ya tenemos por ahí al hermano Pipirín. ¿Qué le quiere usted preguntar? Que nos cuente los testimonios, lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, cómo lo ha violado sus staff, todo lo que ha vivido. Que nos cuente, por favor, cómo fue que metieron al último chamaquito Noé. Que si es cierto que lo metieron a la cabioneta, le dieron una madriza. Cuéntenos, por favor, hermano Panchón. Así es, pues en esta noche de oración estamos aquí con el pastor Pipirín, que viene directamente a estar con nosotros, a hablar de todas sus anécdotas, de cómo salió del mundo de las drogas, de cómo Cristo nuestro Señor lo ayudó para que en esta noche de oración se reuniera con nosotros. Así es, hermanos, en esta noche de adoración perpetua está con nosotros el hermano que viene casi bajado de las manos de nuestro Señor Jesucristo, casi cortado de la misma tijera que él. Él es nuestro hermano Pipirín. Buenas noches, hermano. Cuéntanos tus anécdotas. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora ese güey es árabe. Ese es árabe, pero... Huevo, yo no hay soy pedo, árabe. Es padre árabe. Valiendo madres. Que chinga su madre los de Brasil. Sí, te viene valiendo madre. Dice, tú haces el amor a oscuras. Dice, a oscuras, a los sacerdotes. Y aquí es a los sacristanes. Es mal, le hacen el amor hasta los de su staff, chingada madre. Yo creo que sí, porque es como tú, no nos andas trayendo de a gratis. Y lo tienes que presumir. No, ¿no? Volteemos del tema, por favor. Hermano Pipirín, cuéntenos. Dios me sacó de las drogas desde que me dijo, ya no pidas en Opel, ya no pidas en Electra. Yo también le pido a Dios que me saque de esas drogas. Hijo de la chingada, que le debe a todo mundo. Queremos preguntarle al hermano Pipirín, ¿cómo fue que el Señor lo tocó? Pues me dijo encantado, yo dije, pues estábamos jugando, güey, a los encantados. Esta mata fallando, soy yo. Ahorita ya acabó la pila, creo que vas a tener que mandar a música. Pero bueno, está bien, hermano Pipirín, hermano Panchón. ¿Qué se siente tener ahí el hermano lleno de gracia, el hermano lleno de luz ahí junto a ti? Así es, pues irradia aquí la cultura, irradia el amor que le tiene a Cristo. Pero bueno, que nos siga dando sus anécdotas. Que no le haga la mamada, ¿sí? Sí, soy, ya agarró. Gordo, ya agarró. Gordo, ya agarró. Pero no hay pedo, tú cámbiamelo. No, pues obviamente agradecerle a toda la gente que nos hace el honor de invitarnos, el honor de reírse con nuestro desmadre. Se oye mejor con ese micro. Gracias por invitarnos.
¿Qué les puedo decir? Les auguro mucho éxito. No. Al igual que el mío. Pues sí, de pendejo me quedo atrás. No se lo pueden perder. 20 pesos la varita luminosa. Acérquese. Dile a tu papá que te la compre. Mira nomás, se agita por el viento. A continuación, vamos a presentar este espectáculo. Para ello, tenemos al pastor Panchón. Ese pastor que va a decirles, nada más y nada menos, las salidas de emergencia. Por favor, Panchón, las salidas de emergencia. ¿Qué no ves que es el circo chino de Pekín, güey? Ah, perdón. En su idioma. Vas. Así es, por el lado derecho tenemos la salida de emergencia número uno. Por el lado izquierdo tenemos la salida de emergencia número dos. Por la parte posterior tenemos la salida de emergencia número tres. La salida del frente es la salida de artistas y de animales, pero en caso de una emergencia puede ser utilizada como la salida de emergencia número cuatro. ¡Payasito Pipirín, cómo estás! ¿Está prendido el micro o no? Creo que no está. ¡Está indispuesto! Ya, ya, gracias. Esto es Elefantástico. Ah, no, gordo, no, perdón. Estaba apagada esta madre. Ay, sí, ok. Espectaculares hermanos, ¿qué es? Fuentes Panchones. Ah, espectaculares hermanos, Fuentes Panchones. Presenta pista número uno, sin jaula y sin red protectora. Observe usted cómo una galleta tiene brazos y piernas. Señoras y señores. Sí, pista número dos. Pancholín, ¿o cómo? Panchón. Observe cómo se come la galleta con la y recuerda que tu varita luminosa es el acceso para pasar a tomarte la foto con Jaimico, el chango aventado de directamente de África. Te avienten, pero la leche. Recuérdalo, con tu varita luminosa puedes visitar a Big Boy, el único elefantito que se para en una sola pierna. Recuerda, este espectáculo es Elefantástico. También les pedimos de favor que guarden sus celulares, cámaras de video. Por la alta calidad de este espectáculo, se prohíbe sacar fotos o cualquier tipo de video. Claro, porque este espectáculo es de marca registrada. Ok, continuamos con el Pipirín. Pipirín, ¿cómo te la estás pasando, la neta? Oye, bien, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Ya me chingué dos cafecitos sabrosos, otro? Ricos, no. Ah. Me da la miadera. Ahí está el pinche baño. No, muy bien, muchas gracias, de veras, los felicito por todo este desmadre que ustedes hacen. La gente que tienen aquí, ya llevamos, ¿cuántos, gordo? Mira, te voy a decir 10, algo, 000, mira, 10,729. Mira, un saludo para Pipirín de parte de Pixelar, que es creativo de la página y es el que está en todo el desmadre. Pixelar, muchas gracias por tu saludo. Es el buen Javier que se encuentra. Javier, gracias, Javier. Dice, un excelente programa, saludos para Pipirín. Chingas a tu madre para la gente que se encuentra ya en el servidor y el modem, porque me están diciendo que qué pasa con la radio, que ya entraron más de 350 esta noche. ¡Ay, órale! No, pero está un cabrón garocho que dice, este cabrón, su puta madre, loco, me pica la puta mano. Le dijo, cabrón, pues vas a recibir dinero, cabrón. Este puta madre, así se iba, ¿no? Otro cabrón se lo contó, dijo, su puta madre, me pica la puta mano. Le dijo, vas a recibir dinero. Le dijo, cabrón, yo tengo un chingado cajero en el culo porque me pica de a madre. Ah, oye, entiendo, güey. Yo igual quiero recibir dinero ahorita en este momento, pero por la ingle, tú. No mames, ¿sabes qué hace Mendiga este? Mendiga almorranas, mientras no te pica la bocadilla. ¿Sabes qué hace este güey? Luego estamos acá echando el relajo y llega y se rasca la ingle y dice, mira. Ahora mira. Su cara no, que no, puso. No es cierto. No, así son llevados, güey. Llegó un vato y le dijo, ese, quiero dos viejas. Llegó un putero, no, dijo, quiero dos viejas. Se paró una chinga vieja y dijo, ¿pa' qué, pendejo? Si con una te duermes. Dijo, pues por eso, pendeja, para que platiquen la liga de la chinga. Dice, ahorita que habló como jarocho, dice, vieja, tráeme el pinche antídoto de la picadura de alacrán. ¿Ella te picó el alacrán? No, ahí viene, pero seguro me va a picar, dijo su puta madre. Son huevones. No, lo que pasa es que la mujer tiene la mano chica. Ya nos vamos, no sin antes, no quiero hablar con Pipirín, quiero hablar con el buen Alfredo. Alfredo, ¿qué satisfacción te ha dado Pipirín estos últimos años? Oye, pues muy buenas, excelentes satisfacciones. Primero que nada, yo creo que la satisfacción de acercarte al público, de que la gente se divierta con el trabajo que él hace, de que nos dé, como que un gusto que el público se vaya con una sonrisa de oreja a oreja.
Es una satisfacción muy grande agradecerle a Pipirín, que nos da la oportunidad también de tanto conocer gente, como entretener público y como pues llevar a casa lo del Pipirín, ¿no? Que salga para el Pipirín. Sí, a huevo. No, la gente no se da cuenta, no tiene la magnitud de saber cómo vienes con la mentalidad, cómo traes problemas y traes problemas en casa. Porque toda la gente dice, no, Pipirín es un chingón y la neta nunca sufre, ¿no? No, sí, cómo no. Sí, soy ser humano, también lloro. Sí, aguas. Creo que es tan famoso que ni coge ese cabrón. No, tampoco no seas culero, güey. No, sí. Bueno, digo, con nombres. No. No. ¿Qué te imaginabas que ibas a encontrar en Dos Locos Sin Control? No, pues mira, yo cuando entré aquí dije, ahora qué pedo, qué mamadas. No, ¿qué es esto, no? Ajá. Muy padre. La verdad, yo no me imaginaba este estudio que ustedes tienen. No, de verdad, los felicito. Había ido a otras radios por internet. Cuando yo anuncié esto aquí en el Facebook de un servidor, la gente le llamó mucho la atención. Fíjate, aparte de que es un ¿cómo se llama? Link. Ajá, muy complicado. Llamativo, güey. No, llamativo. Así mucha gente, oye, ¿dónde está esto, güey? No, pues, es puñalesco, ¿eh? No, no, no. No, en Orizaba, decía yo, pues yo no sabía para dónde venía. Ajá. Porque al que le diste la dirección fue a Pepe. Ajá. Sí, entonces yo me encomendé a la camioneta ya, Nacho, y vamos para allá, dije. Pero excelente, de verdad, muy buenas ideas tienen ustedes. Ya me imaginé cuando llegó aquí afuera, hijos de su puta madre, ¿dónde está? Está chida la casa de seguridad, dice, no mames. No, güey, no, está bien, güey, no. No, pues vivir en casa en Bonavilla, estar aquí es otro pedo, güey. Los felicito, tienen un chingo de ideas muy buenas, muy locas, cabrón. Me reí con ustedes, con sus mamadas. Sí, pues ¿quién no se ríe con una? No, pues sí. Dice, yo no, yo hasta lloro. No, dice, y más con el cachetes. No, muy buenas ideas. Yo no sé si ustedes mismos se escriben. Y el día que ustedes hagan algún evento o que cumplan años y que la radio lo vaya a llevar a cabo, pues con todo gusto ahí los apoyamos. Muchísimas gracias, ahí estamos. De antemano, de verdad, agradecerles a ustedes. Excelente programa y también excelente producción. Se ven que son muy buenos amigos. Sí, de verdad, sí. Hasta para el taco son buenos, cabrón. Sí. Ni se diga, de ver, taco. Esas sudaderas están excelentes, cabrón, así de chingame la retina. Pero se dan a identificar, por eso ustedes échenle un chingo de ganas. Muchas gracias. Qué bueno que nos lo diga usted. Estamos súper agradecidos porque haya venido, porque ella tan siquiera ha volteado a ver el celular y ver Dos Locos Sin Control ahí, eso es agradecerle. Ya nos vamos. Los veo, los sigo ahí con las fotos y excelente. Eso. Excelente. Hay mucha gente que dice que no, oye, no, pues sí, también. O sea, tengo vida sexual. En Facebook. Activa. Me mojé cuando me dijo que me vio de princesa, te lo juro que me mojé. No, está re enfermo. No, sí, bueno, sí, bueno, me llamó la atención, dije, ahora qué. Con este mamá, pinche jotito, qué pedo. Y ya después vi a los gordos atrás y dije, no, pues sí, son sí de son esa radio. Esos sí son mis gordos. Ok, señores, ya nos vamos. Eso fue el programa de Dos Locos Sin Control con nuestro amigo Pipirín. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Estoy viendo el cilantro al gordo. No, no traigo. ¿No le viste el clido? Ah, no, es que lo trae expuesto. No, muchas gracias a ustedes. Fue un placer enorme estar aquí. Sí, también fue un placer enorme tenerlo aquí en cabina. Sus compadres. Pues bueno, no, la bujía azul que la vimos también ahí en la. Tony, ¿cómo se llama? Sí, chismoso, pinche gordo. Este sí, no, señores. No, mala Te quedo pendejo con mis gordas. ¿Conocieras a Mimi? ¿Ah, sí? No, pues ahora que vayamos a Cancún. El que tiene que ir a Cancún. El que tiene que ir a Cancún es mira nomás. La neta, nos pasamos un programa espectacular. Rompimos récord, señores. 380, ¿y qué dije? 387. 387. ¿De qué? Pero rompimos récord. Sí, de tantas copinches comadres que la neta no sé dónde salieron. Pero bueno, ahí está. No, pues a huevo. Es que era la de él. También trae presión. Sí. R, tonta, se va de viaje, se lleva condones y ni pito tiene. Sí, eso sí. Ya nos vamos, señores. Ahí está, ya. Ahí está. Papas, ¿cómo quedamos? No, así era. Papi. Ya tú sabes, papi, ¿eh? Hasta que luce una pinche sudadera de esas. No, ya no se ha manchado. Es que no había fundas pa' bocho.
Ya nos vamos y bueno, estuvo bien chido. Sí, sí hay. Luego te digo quién trae una. Sí. ¿Por qué no trajiste a los gordos? Mira, me traje a dos. Me traje a dos, a la pila y a Nacho. Sí, los otros dos se quedaron, lo que pasa es que uno pues ya tiene que ir. ¿A quién se parece ese güey? Mañana abre temprano la tienda. ¿A quién se parecerá ese güey? Ah, chingada, tienen punto. ¿Eh? ¡Ah, no, no! De hecho, lo que tú no sabes, güey, es que esa nariz viene rellena. Antes en la tienda. Y ya. Sí, güey, hasta creer, güey. Un saludo muy especial a toda la gente que escucha y de vez en cuando ve los videos de Dos Locos Sin Control. Chismamos. Muchas gracias, muy amables. Ya nos vamos. Fuerte el aplauso para Vibrit, señores. Eso fue todo. Ya nos vamos, señores. En cámaras, el señor Oscar Reyes Sánchez. Oscar Reyes Sánchez. Ahí estuvo con nosotros. Ahí estuvo con nosotros. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Adiós tú. Adiós. Síguenos, tuiteanos, búscanos. Queremos likes.